tinha tudo pra pensar que era amor. Amor, paixão, suor, sabor e cafuné. Alô. De repente nossa dança acabou. E antes de amanhecer tu deu no pé. A noite veio mais um duro, meu amor. O violão que tava quieto acordou. Aquele filme na TV nem assisti. Escrevi esse forró e alunhou. Se o amor vai embora, as coisas mudam por dentro. A gente aceita e chora. Volta tudo pro centro. Então a vida acontece. Te guardo só na lembrança. Um novo amor aparece. E logo volto pra dançar. Tudo pra pensar que era tu. Amor, paixão, suor, sabor e cafuné. De repente nossa dança acabou. Antes de amanhecer tu deu no pé. A noite veio mais um vinho, não abriu. O violão que tava quieto acordou. Aquele filme na TV nem assisti. Escrevi esse forró e alunhou. Se o amor vai embora, as coisas mudam por dentro. A gente aceita, chora, volta tudo pro centro. Então a vida acontece, te guardo só na lembrança. Um novo amor aparece e logo volto pra dançar. Se o amor vai embora, as coisas mudam por dentro. A gente aceita e chora. Volta tudo pro centro. Então a vida acontece. Te guardo só na lembrança. Thank you.
Saludamos muy rápido. ¿Cómo están? No se paren, por favor. Otro buen día. Esto es incendio, ¿verdad? Para no hablar lo que no me toca. Bien, muchísimas gracias a todos. Bienvenidos, bienvenidas al pabellón de Amazonía Siempre del BID de la ODCA. Un gusto tenerlos el día de hoy. Vamos a tratar en esta sesión un tema muy importante y muy actual, que es la gestión del riesgo de incendios forestales y su articulación con los esfuerzos que están haciendo los países para la conservación de la biodiversidad en la Amazonía y sobre todo en la Amazonía andina. Mi nombre es Verónica Galmes, yo trabajo en la Unidad de Coordinación de la Amazonía del BID y es un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Voy a estar facilitando este panel. Antes de iniciar, quisiera presentar brevemente a nuestros panelistas. Tenemos a Omar Osco, gracias Omar por estar el día de hoy con nosotros. Omar es el director de la Dirección de Biodiversidad y de Áreas Naturales Protegidas del Ministerio del Ambiente de Bolivia. Gracias Omar. Tenemos también a Fernando Neira. Fernando es el director general de la Dirección de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ambiente del Perú. Gracias Fernando por estar el día de hoy. Tenemos también a Carlos Salinas, que es el director de la Agenda Forestal de la ODCA, Organización del Tratado para la Cooperación Amazónica. Tenemos también a Pietro Graciani, gracias Pietro por acompañarnos, coordinador técnico del programa Amazonía Plus de la Agencia Italiana para la Cooperación del Desarrollo. Y tenemos también, gracias Juan Pablo por acompañarnos el día de hoy, Juan Pablo Bonilla, el gerente del sector de cambio climático y desarrollo sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo. Antes de iniciar, quisiera dar las palabras a Juan Pablo para que pueda hacer la introducción del panel del día de hoy. Adelante, Juan Pablo. No, muchas gracias, Vero, y sobre todo quería presentarles disculpas, llegué un poco tarde. Estaba en un panel hablando de todas las sinergias entre biodiversidad y clima, entre las dos convenciones, entre los NDCs y los Action Plan de Biodiversidad, que yo creo que es parte de lo que todos tenemos que empezar a pensar, porque es parte de la solución, inclusive para el tema de incendios. Vean, a manera de introducción, yo quería simplemente compartir con ustedes, para el banco este es un tema fundamental y estamos avanzando mucho con nuestra nueva estrategia institucional de ver clima, biodiversidad y naturaleza y manejo integral de desastres naturales como un sistema. La nueva estrategia institucional del banco al 2030 ha creado ese mandato, por eso en el Departamento de Sostenibilidad vamos a tener la división de clima, de cambio climático. Vamos a crear la nueva unidad de biodiversidad y capital natural. Con mucho gusto y comparto con ustedes, somos el primer banco de desarrollo que acaba de aprobar su plan de acción de biodiversidad y capital natural. Y vamos a tener una nueva unidad que se llama Gestión Integral de Desastres. Y somos el primer banco de desarrollo que acaba de aprobar su plan de acción para esto. Entonces nos va a tocar como sistema ver estas tres áreas, cómo se complementan para buscar soluciones integrales. ¿Por qué les hago toda esta introducción? Porque en el tema de desastres naturales, el banco ha venido trabajando mucho en la parte de prevención. Tenemos un indicador que hemos desarrollado que se llama el AIGOP, el IGOP, que es para ver la capacidad institucional y fiscal que tienen los países para reacción a desastres naturales. Y hemos creado como instrumentos de reacción a desastres naturales, por ejemplo, tenemos una línea de contingencia de desastres naturales que hacemos directamente con los ministerios de Hacienda
para cuando hay un desastre, con ciertos indicadores paramétricos, de una manera muy rápida, darle al país los recursos para poderse recuperar del desastre. Y fuimos, después de la COP26, el primer banco en desarrollar las cláusulas de huracanes, que ya la están utilizando varios países del Caribe, para cuando sucede un huracán de cierta intensidad, que todos los créditos que tenía el banco con ese país se para el pago del principal por 2 años para poder dar tiempo a que ese país se recupere. Y la parte privada del BID, BID Invest, está haciendo algo parecido para empresas privadas. Pero es impresionante cómo empezamos a hablar de todos estos temas y todo era huracanes. Vamos a hacer temas paramétricos para huracanes, el Caribe, Centroamérica. Ver los impactos que está generando el cambio climático en temas como sequías, ver las imágenes de los incendios en la Amazonía. Yo les agradezco a todos estar acá. Y fue doloroso ver esas imágenes, saber el impacto que están generando los incendios y la sequía de la Amazonía en este momento. Ver las imágenes de lo bajo que está el río es impresionante. Entonces, tenemos un reto muy fuerte como banco y es estos instrumentos que tenemos, cómo empezarlos a aplicar a incendios. Pero los instrumentos de atención al desastre ya los estamos empezando a parametrizar. Ya lo que hacíamos por huracanes, estamos empezando a incluirlo para incendios. Entonces, estas líneas de contingencia que les contaba, si sucede un incendio y el país tiene esa línea de contingencia con nosotros, puede utilizarla ya para incendios. Pero la pregunta es, en un ecosistema tan complejo como la Amazonía, ¿cómo empieza uno a hacer un cálculo de riesgo con las comunidades, con todos los actores involucrados desde el principio, para poder empezar a crear resiliencia hacia incendios, con las comunidades y sobre todo, yo diría que aquí hay temas de alerta temprana, temas de tecnología y un rol súper importante de la comunidad? Entonces, les quería contar todo esto a manera de introducción porque si bien hemos avanzado mucho como banco en ese manejo integral de desastres, se nos viene ahora en la agenda cómo articularlo con Nature Based Solutions, con temas de adaptación a cambio climático, se vienen unos retos adicionales de alerta temprana, uso tecnológico, trabajo con la comunidad para ver qué viene y ver cómo anticipar. Y sobre todo, yo creo que utilizar mucho herramientas que estos bancos como el nuestro ha tenido, de cash transfer, de transferencias condicionadas a las comunidades, para salud, para educación, ¿cómo podemos aplicar eso el día de mañana también, por ejemplo, a temas de incendios forestales? Entonces, en fin, es un reto grandísimo. Creo que la única manera de verlo hacia el futuro es verlo con los países de la Amazonía, con los actores. Así que les agradezco mucho a todos por estar acá y a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión. Adelante, Vero. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Temas muy, muy importantes, la conexión del financiamiento para el cambio climático, para el financiamiento de la biodiversidad y cómo realmente estamos hablando de dos caras de la misma moneda cuando hablamos de financiamiento para biodiversidad, cambio climático y gestión de riesgos de desastres. Y cómo desde el banco también estamos aprendiendo justamente cómo estos mecanismos e instrumentos de financiamiento que antes han sido utilizados para otros eventos climáticos extremos pueden ser traídos hacia la región, hacia los países, a la región amazónica, y ser aplicados ante riesgos de incendios forestales. Yo sé que ustedes en sus países han estado avanzando muchísimo, pero también se ha sentido bastante los últimos impactos de los incendios forestales que se han vivido en estos meses. Ahora, quisiera arrancar el panel con Fernando. Fernando, desde el Ministerio del Ambiente de Perú, desde la Dirección de Ordenamiento Territorial, ustedes han estado avanzando en distintos instrumentos y distintos mecanismos para la prevención, monitoreo de los incendios forestales. Pero desde la conceptualización del Ministerio de Ambiente, ¿cuáles son aquellos 3 factores principales que explican desde el territorio peruano el aumento en los incendios forestales en la Amazonía peruana? Y quizás si pudieras enfatizar en las particularidades que tiene el contexto de la Amazonía andina. Adelante, Fernando. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Bien, yo creo que hay bastante por hablar sobre el tema de gestión de riesgo de desastres, sobre todo en esta temática de incendios, porque evidencia, digamos, temas que son estructurales para muchos países, ¿no? Y obviamente pues corresponde, sobre todo en esta temática, identificar justamente esos drivers que inciden mucho en cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? Es evidente que hay necesidad de acciones efectivas, no solamente para responder a los incendios, o sea, no debemos esperar a que sucedan, debemos prevenirlos, o sea, debemos trabajar en antes, ¿no?
Entonces, yo creo que ahí hay un tema muy importante, sobre todo básicamente en el entendimiento de lo que es la prevención de la gestión de riesgos y lo que es la respuesta a las emergencias. Son dos cosas muy diferentes y creo que esa es una de las cosas que estamos subestimando, ¿no? Porque la prevención es mucho más prospectiva y es de mucho más largo plazo. En cambio, la respuesta tiene que ser algo inmediato. Entonces, son dos cosas que debemos entenderlas. Y obviamente, las dos respuestas también son aspectos que hay que entenderlas, cómo se ha manejado en cada país, ¿no? Primero, creo que hay factores no controlables, ¿no? Los factores no controlables tienen que ver básicamente, pues, con el clima cambiante, ¿no? El cambio climático está alterando los patrones de precipitación, está aumentando la temperatura en muchas regiones y eso está transformando áreas saludables en terrenos secos y propensos a incendios, favoreciendo su ignición y propagación. Entonces, hay un tema muy importante y es que ya desde hace muchos años se venía evidenciando este tema de la sequía, ¿no? Yo recuerdo el año 2012, con Greg Asner sobrevolamos parte de la Amazonía en Madre Dios y en San Martín y veíamos varias copas de árboles secos que en el mapa de carbono que estábamos haciendo en esa época decía, oye, este es un problema de sensor. No, es sequía. Y había una sequía ya desde el 2012, ¿no? Entonces, creo que ahora se está gatillando más esta condición y tenemos que ponernos a entender de que la sequía en la región es una realidad. Y otro tema también importante, no controlable, son los eventos climáticos extremos, ¿no? Obviamente, hay eventos que están generando sequías prolongadas, como la Niña, ¿no? La Niña, que es la antítesis del Niño, está generando también estas condiciones de sequía y esto agrava las condiciones de incendios. Hasta ahí creo que están los factores no controlables, pero que obviamente tienen que trabajarse desde la planificación, ¿no? Los factores controlables tienen que ver justamente con factores que sí dependen básicamente de aspectos que tenemos que incorporar en nuestra regulación y en nuestro desarrollo. Un factor muy importante tiene que ver con la expansión de actividades de cambio de uso de suelo que están transformando obviamente el suelo en Amazonía, en muchos lugares, pero sin tener en cuenta las condiciones. Entonces, no es que digamos que está mal transformar el suelo para proveer de alimentos, para la seguridad alimentaria, pero esto tiene que hacerse teniendo en cuenta aspectos de sostenibilidad. Entonces, el tema de estar usando excesivamente fertilizantes, el tema de estar cambiando constantemente el suelo, de repente sin hacer rotación de cultivos y utilizando de repente solamente un tipo de cultivos, está quitando oxígeno al suelo. Y eso obviamente pues agrava la sequía porque además de que la vegetación natural se reduce, hay mucha mayor susceptibilidad a incendios, ¿no? También los cambios socioeconómicos, ¿no? Hay inequidades sociales y económicas que propician también el incremento de actividades ilegales que también generan cambio y uso del suelo, ¿no? Tenemos, lamentablemente, muchas actividades ilegales que se generan por cuestiones económicas y también la expansión de poblaciones que aumentan la demanda de recursos, ¿no? También esto conlleva a entender que la práctica de uso agrícola que utilizan el fuego como método, porque es de bajo costo, para limpiar las tierras en agricultura es común en muchas comunidades, incluso también en la agricultura extensiva. Por eso es importante también que estas prácticas sean orientadas y controladas, sobre todo básicamente teniendo en cuenta estas condiciones, ¿no? No podemos seguir todavía propiciando este tipo de actividades, ¿no? Otro tiene que ver los incentivos económicos, porque lamentablemente hay una agricultura que es de repente muy rentable, pero que genera obviamente estos problemas con el ecosistema. También obviamente hay que tener en cuenta los problemas de articulación que hay entre las entidades de los diferentes niveles de gobierno, sobre todo para lo que es la prevención y la respuesta a emergencias. Nosotros como Ministerio del Ambiente cumplimos un rol desde la prevención que ha sido justamente el tema de coordinar con las entidades científicas, en este caso con el CENAMI, y desde marzo o abril hemos estado emitiendo alertas continuas respecto básicamente a las condiciones de sequía que habían, ¿no? Entonces, dentro de esta organización del Estado, obviamente, pues, había un rol por las entidades correspondientes para que desarrollen esta actividad. Y en el tema de respuesta a emergencia, como Ministerio del Ambiente, a nosotros nos corresponde prácticamente
el 18% del territorio nacional que corresponde a las áreas naturales protegidas. Y ahí, obviamente, las capacidades del Servicio Nacional de Áreas Protegidas ha sido pues un tema importante, porque las brigadas forestales, los especialistas en incendios forestales que teníamos en las zonas protegidas, han no solamente atendido lo que sucede en áreas protegidas, sino también han atendido zonas fuera del ámbito de áreas protegidas. Y eso creo que ha sido un tema importante, ha sido un tema que conlleva una lección muy importante, porque lamentablemente muchos gobiernos regionales y locales no han priorizado recursos para justamente la prevención, ¿no? Ese es un tema también que hay que verlo con el programático que se hace con el Ministerio de Economía, ¿no? Porque sí hay recursos para atender los desastres, pero el tema es que priorizas. Entonces, no hay un dimensionamiento adecuado por parte de los gobiernos regionales y locales. Y ahí, obviamente, como MINAM, como CERNAM, en nuestro rol de cautelar las áreas protegidas, hemos atendido lo más que se ha podido, y eso implica también el tema de trabajar potencialidades muy importantes, sobre todo para fortalecer este servicio importante que desarrolla el CERNAM. Creo que por ahí están los factores que puedo identificar y que puedo compartir, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. La importancia de la prevención, invertir en la prevención para luego ahorrar en los costos de recuperación y de atención a los incendios forestales, y también entender cómo las sequías realmente están exacerbando los incendios forestales, la ocurrencia y la intensidad. Ahora, Omar, obviamente Bolivia es uno de los países que ha sufrido intensamente los eventos de incendios forestales en los últimos meses. Esto no es algo nuevo, ha sido recurrente. En el año 2020 se perdieron muchísimos millones de hectáreas de bosques, de distintos tipos de ecosistemas en la región amazónica. ¿Qué es lo que realmente Bolivia ha aprendido de estos eventos en años anteriores, y qué se está haciendo de manera diferente este año para poder atender los eventos de los incendios forestales en Bolivia? Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Recibo un cordial saludo del ministro Alan Lisperger, que bueno, ha pedido que te haga llegar esos saludos. Bueno, ya. Nos vamos a quedar solos. Hola, ahora sí. Bueno, ¿qué hemos aprendido? Ustedes saben que ya, bueno, no es un secreto, Bolivia está varios años con diferentes tipos, épocas de incendios que hemos tenido, el 2019, que donde ha sido uno de los más grandes también. Este año, ¿qué hemos hecho? O sea, con mucha anticipación hemos sacado un plan de acción para poder prevenir todos los incendios. Incluso me acuerdo que tuvimos una reunión con el señor presidente, y él nos indicó de que tenemos que tener una base en el departamento de Santa Cruz para atenderlo, ¿no? Entonces, se fueron conformando estas acciones. Sin embargo, lamentablemente el tema de la sequía ha hecho que esto se sobrepase todas las capacidades que en algún momento hemos tenido. Ahora, y bueno, en base a eso nosotros también hemos ido activando durante, conociendo lo que iba a pasar, porque la idea era reducir incluso la cantidad de incendios. Habíamos hecho las compras respectivas con mucha anticipación. Ustedes saben que la gestión pública todo tarda. O sea, mínimo son 2 meses, 3 meses. Pero sí estábamos listos para el momento que llegó. Sin embargo, lamentablemente, las diferentes acciones, actividades que habían en la zona, incluso tenemos casi pruebas de que todo esto ha sido provocado por temas internos que tenemos dentro del país. Lamentablemente, porque tú pasabas esta sección, no había ningún fuego, y volvías y ya estaba. O sea, realmente hay cosas que lo han provocado, lamentablemente, y eso ha generado todo este desfase que hemos tenido entre lo planificado y lo que se ha logrado atender.
Eso ha sido en primer lugar, ¿no? Entonces, sí hemos trabajado en un plan inicialmente. Bueno, pero de todas maneras nosotros tenemos experiencias. Justamente hoy día hablábamos sobre Amazonía sin Fuego. Habíamos recolectado mucha desinformación, se había plasmado igual en estas actividades, porque realmente ese programa ayudó mucho en su momento, ¿no? Tenía mucha información, entonces todo eso habíamos tratado de recolectar y empezar a plasmar. Pero ahora estamos ya en otra etapa. O sea, si bien todavía continúan los incendios, estamos en otra etapa donde ahora hay que replantearnos todos nuestros procesos, que más adelante tal vez podemos explicar. Perfecto, muchísimas gracias, Omar. Y sabemos obviamente que los países también que ustedes representan aquí en el panel están avanzando en sus estrategias, en sus planes de biodiversidad, y que probablemente vayan a presentar los resultados y los avances obviamente en esta COP de biodiversidad aquí en Cali. Y esto se relaciona mucho con los esfuerzos de los países en avanzar en la resiliencia ante eventos climáticos extremos, ¿no? Y cómo la resiliencia de los ecosistemas permite justamente hacer frente ante las sequías extremas, ante eventos climáticos extremos que realmente van a ser la norma a futuro. Carlos, sobre la base del trabajo que está haciendo la OTCA, ¿cuáles crees que son aquellos elementos clave para impulsar la resiliencia climática en los países amazónicos, y cuál es el rol de la biodiversidad amazónica en el aumento de la resiliencia? Gracias, Vero. Bueno, primero habría que empezar diciendo que para todos es conocido que existe una Amazonía, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos 8 países que cada uno tiene una Amazonía propia. En ese sentido, cada país tiene características, los 8 países tienen características económicas, sociales, ambientales, culturales, diferentes. Entonces, por lo tanto, si bien es cierto, hay una sola Amazonía, hay que ver diferentes alcances, diferentes approaches, diferentes aproximaciones de cómo tener este trato de la Amazonía. Por eso que la OTCA, lo que hace la OTCA es facilita la cooperación entre los países, entre los 8 países, aportándole instrumentos que le permitan enfrentar ciertos hechos, como podría ser lo de la resiliencia, ¿no? De la biodiversidad. Es, de nuevo, aporta documentos, aporta instrumentos, aporta de común acuerdo con los países. En ese sentido, la OTCA trabajó con los países en el 2021 un programa de biodiversidad. Ese programa de biodiversidad, básicamente el objetivo era ver el aprovechamiento y la conservación de la biodiversidad basado en los conocimientos tradicionales, pero no basta, ¿no? No basta hacer un documento. El siguiente paso fue que los países identificaran 4 acciones estratégicas de cómo abordar la diversidad y los alcances que tiene las diferentes amenazas. Ese fue el segundo paso, fue 4 acciones estratégicas en el 22. Muy bien, estamos avanzando. En el 23 se hizo una evaluación rápida de la biodiversidad y los ecosistemas amazónicos. Esa evaluación rápida fue utilizando la metodología del IPBS de Naciones Unidas y por 100 científicos amazónicos que no cobraron nada, y identificó ya, si ustedes quieren, una serie de aspectos más definidos en lo que respecta a resiliencia, ¿no? En este caso, nosotros acabamos de... Aquí tengo un documento que se ha publicado aquí lo hemos publicado aquí en Colombia, que habla específicamente del tema de la resiliencia. Entonces, por ejemplo, este documento ha llegado ayer, ¿no? Yo no he tenido tiempo de leerlo todo, pero sí lo he revisado, y por ejemplo le voy a leer algo que creo que es interesante para lo que en este momento estamos discutiendo. Es un capítulo especial, ¿no? El capítulo por una visión integrada de la región amazónica. Ese capítulo de la visión integrada de la región amazónica, cuando habla de territorios, lo que menciona es lo siguiente. Territorios. En el diseño de modelos de ocupación territorial y los ejercicios de prospectiva utilizados para la planificación
del territorio es fundamental el enfoque diferencial con el fin de lograr territorios resilientes, inclusivos y sostenibles, ¿no? Entonces, todo este documento tiene una serie de propuestas acerca de cómo enfrentar no solamente los efectos del cambio climático, sino de una Amazonía más resiliente. Es un resumen de la evaluación rápida que, como le digo, trata todos estos temas, y que si ustedes están interesados pueden solicitarlo aquí a Frida. Es solamente el tema hablando de un aspecto muy, 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 muy concreto, ¿no? La cosa es muchísimo mayor. Muchísimas gracias, Carlos. Y sí, yo creo que quisiera resaltar aquí un tema muy importante que mencionaste, y es cómo los distintos ecosistemas del bioma amazónico responden de forma distinta ante los fuegos, ante los incendios forestales, y realmente al momento de establecer esos planes y estrategias de prevención y atención es necesario tener esa diferenciación como parte del contexto también. Ahora, Pietro, justo estábamos en la mañana también en el evento de celebración de los 25 años del programa Amazonía Sin Fuego que lidera la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, ¿no? Ustedes han estado obviamente trabajando, invirtiendo en temas de prevención, de control, por más de 2 décadas en la Amazonía. ¿Cómo crees que se puede mejorar la coordinación y la rapidez en respuesta, en esa respuesta internacional, coordinando con las distintas agencias nacionales ante estas emergencias producidas por los incendios forestales? Muchas gracias y bueno, buenas tardes con todos. En primer lugar, muchas gracias al BID por la invitación, por ese espacio. Como tú mencionaste, nosotros queremos reportar y portar esta experiencia del programa Amazonía Sin Fuego, que bueno, justamente venimos de un evento de conmemoración de 25 años que se enfoca principalmente en la prevención. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Fernando. ¿Por qué se generan las emergencias? Porque tal vez no se trabaja mucho en prevención. Y ojo, no significa que invertir en prevención elimina el problema de los incendios, pero sí ayuda a tener una respuesta más coordinada, una respuesta más preparada, a tener menores daños y menor impacto. Para responder a tu pregunta, yo veo 3 elementos que pueden ser considerados de mejora en tema de coordinación y de rapidez de la respuesta internacional. Y cuando hablo de respuesta internacional, me limito al ámbito amazónico, porque actualmente tenemos el programa Amazonía Más, financiado por la Unión Europea, con la cual trabajamos justamente en los 8 países amazónicos. Yo veo 3 elementos, uno de carácter técnico, uno de carácter institucional y uno de carácter financiero. Y creo que las emergencias de estos meses en Brasil, en Bolivia y en Ecuador demostraron una serie de necesidades que toca mejorar. A nivel técnico, seguramente se ha evidenciado una débil coordinación. Cuando hablo de débil coordinación, se necesita mejorar la capacitación en lo que son sistemas de comando de incidente. Esto ayuda a poder enfrentar, sobre todo en la primera fase de los incendios, una mejor respuesta, evitando que el incendio tome una magnitud ya incontrolable. Cuando hablamos siempre de tema técnico, a nosotros nos gusta hablar de armonizar criterios entre los países. ¿Por qué armonizar? Porque sabemos que cada país tiene su característica, su normativa, y no se pueden estandarizar brigadas forestales. Sabemos que hay un mercado, decimos, una oferta muy amplia. Entonces, lo que queremos con el programa Amazonía Más, a través de los espacios que la OTCA nos está generando a nivel regional, es identificar requisito mínimo, por ejemplo, para que las brigadas forestales, independientemente de la metodología, que sea del Servicio Forestal Americano, para mencionar uno que es lo más común que se encuentra en los países, pero sea aceptado para todos los países. Esto evitaría el riesgo que cuando hay una emergencia no se acepta el apoyo de otro país porque no se reconoce la certificación. A nivel institucional, también en la mañana, yo creo que la cooperación siempre estará, y siempre veo que, por suerte, también usted como BID tiene este importante programa de Amazonía para Siempre. La Amazonía está canalizando muchos esfuerzos, pero yo creo que los países deben tener en temas de incendios su propio programa nacional de manejo integral del fuego. Esto le daría sostenibilidad mínima, por lo menos, para
capacitar permanentemente para comprar herramientas de cualquier tipo para mejorar la tecnología de control. Y también a nivel institucional es importante poder hacer una revisión y una actualización de las normativas técnicas y también políticas. Se hablaba anteriormente con algunos representantes de varios países. Estas emergencias han demostrado que cuando hay una emergencia no todos los países están preparados para ofrecer apoyo a otros países. Entonces ahí creo que se puede trabajar con los países para mejorar estos inconvenientes. Y finalmente, el tema financiero. Todo es lindo, todo es bonito, pero si no hay plata, difícilmente se realiza. Entonces, de nuestro lado, a través siempre los espacios que la OTCA nos está proponiendo y ofreciendo a nivel regional, nuestro objetivo en este plazo de implementación del programa Amazonía Más es poder generar una propuesta de una herramienta financiera regional que permita justamente apoyar los países en algo o en algunas acciones de intervención de las emergencias. Hablamos de movilización de brigadas. En futuro, pero un futuro no muy lejano, posiblemente tocará buscar recursos regionales para movilizar aeronaves. Ahí hablamos de costos que difícilmente los programas de cooperación pueden apoyar, difícilmente los países pueden encontrar. Entonces toca buscar mecanismos, pero creo que la magnitud de las emergencias que se han manifestado en estos meses han evidenciado la necesidad de tener una flota por lo menos de alcance regional. Y en esto nosotros como programa Amazonía Más tenemos previsto dar a conocer a través de algunos intercambios la experiencia de la Protección Civil Europea. Entendemos que es un espacio político, social y económico muy diferente, pero es una experiencia muy interesante y queremos rescatar lo que se podrá rescatar para implementarlo aquí en la región amazónica, justamente para poder ver cómo este mecanismo, esta experiencia europea se pueda replicar y esperemos apoyar los países amazónicos para futura emergencia. Muchas gracias, Pietro. Y como mencionas, sí es importante trabajar a una escala multinacional, a una escala regional, como bioma amazónico, sobre todo para poder atender aquellos desafíos y retos que nos presentan los territorios transfronterizos cuando ocurren los incendios forestales y las quemas. Pero también esta necesidad de trabajar a nivel de programa país, ¿no? A través del fortalecimiento institucional de aquellas organizaciones y agencias que tienen realmente el mandato tanto de prevención como de atención de incendios forestales. Fernando, y entiendo que Perú está avanzando en una nueva normativa, en una ley que justamente estaría permitiendo al país avanzar en esta dirección. ¿Nos puedes comentar un poco más al respecto? Sí, claro, creo que lo que ha sucedido no solamente en el Perú, sino a nivel regional, evidencia un problema común y es justamente lo que mencionaba Pietro, que es el tema de tener claridad en las competencias y claridad en las funciones, que es quizás lo que ha evidenciado la desarticulación con la cual hemos enfrentado esta situación y sobre todo también comenzar a trabajar los temas prospectivos, ¿no?, a nivel de prevención. El Perú cuenta con una ley forestal, ¿no?, y esta ley forestal, si bien establece que toda persona tiene derecho a acceder al uso forestal, al aprovechamiento forestal, se ha advertido que no se cuenta con algún lineamiento o dispositivo que regule las acciones frente a los incendios forestales, ¿no? Por eso es que ya se encuentra una propuesta normativa que busca atribuir competencias a las autoridades competentes en la gestión del patrimonio forestal y de fauna silvestre a fin de que éstas fortalezcan y adopten acciones de prevención y control, minimizando y liquidando los incendios forestales que causan impactos negativos a los recursos de los ecosistemas, ¿no? Y un tema también importante que considera esta norma es el tema también de superar la realidad de la logística, ¿no? Muchos de los lugares donde han sucedido estos incendios en el Perú, por su geografía y extensión, son inaccesibles. Entonces, ese es también otro aspecto que se considera, ¿no? Lamentablemente, las personas que han muerto, son 16 personas que han muerto, han sido pobladores, ¿no? Pobladores que iniciaron el fuego y, lamentablemente, se les salió de control, ¿no? Porque la humedad del suelo era prácticamente, pues, nada, ¿no? Y eso obviamente pues evidencia el tema de la sequía y el tema de que si esto se asocia a cultivos es mucho más perjudicial, ¿no? Entonces también creo que hay un tema importante que tiene que ver
con el régimen sancionador y penal que tenemos actualmente, que también se está reforzando, sobre todo porque esto también tiene que ver con una práctica social, ¿no? Es como cuando uno pone un aviso no fumar y no todos lo respetan, o cuando pones una luz roja y no todos cruzan en luz roja, ¿no? Entonces, hay un tema también importante que tiene que ver con el tema de la difusión, la educación y la concientización para que muchas personas, pobladores, estén obviamente pues informados sobre lo que puede suceder ahora que las condiciones han cambiado. Las condiciones no son las mismas y obviamente pues el tema de la sequía es un tema que obliga justamente a que este tema de infracciones y sanciones en materia forestal se comiencen a aplicar, porque hay un marco obviamente existente para poder aplicarlas, pero en estos últimos años no ha habido ningún detenido, porque ese es también otro problema legal, ¿no? O sea, nadie incendia a propósito, o sea, nadie es un pirómano, ¿no? Y todas las personas que han iniciado incendios lo han hecho por una necesidad, porque obviamente pues tienen cultivos, tienen alguna actividad, y nadie previó que esto iba a generar, digamos, esta corriente, ¿no? Basta una chispa, basta algo para que se propague el incendio, ¿no? Uno está en una orilla de un río, haces de repente una fogata, haces de repente algún tipo de quema, viaja la ceniza, llega a la otra orilla y se incendia, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que hemos enfrentado justamente porque no hemos tenido o no hemos tenido ese conocimiento, y es momento de comenzar a trabajar justamente en el régimen sancionador que va a ir acompañado de este marco legal que en estos momentos está prepublicado, o sea, está para opinión pública, y estamos esperando el plazo correspondiente para que ya se envíe, digamos, la propuesta de ley y esto pueda, digamos, ya comenzar a trabajarse. Gracias, gracias Fernando, y la mejor de las suertes también en el avance de ese proceso que sabemos que no es nada fácil. En esta misma línea, Omar, tú dijiste que en la ronda anterior que efectivamente hay una necesidad de repensar desde la institucionalidad pública cómo se atiende tanto desde el lado de la prevención como de la atención y la liquidación de los incendios forestales, ¿no? Pero aquí también las autoridades locales, las autoridades municipales, provinciales cumplen un rol importantísimo. No sé si nos puedes contar un poco qué es lo que está avanzando Bolivia en esta dirección. Bueno, Bolivia, yo creo que hemos entrado en un proceso de ver qué es lo que hacemos ahora, ¿no? Si bien todavía no han concluido los incendios, pero ahora hemos visto ciertas falencias, ¿no? En nuestra, por ejemplo, tenemos una normativa que parece que funcionaría, o sea, tenemos diferentes niveles, ¿no? Según nuestra norma, el primer nivel que debe atender los incendios es el municipio. Cuando ya pasa ese nivel, tiene que ir al nivel departamental y finalmente al nivel nacional. Pero para todo esto, nosotros tiene que haber, quemarse esas etapas. Y en cada etapa tiene que haber una declaratoria de desastre. Y lamentablemente ahí es donde se encuentran muchas falencias. Por un lado, los municipios no quieren erogar los recursos que corresponde, porque si tú te declaras en desastre, tienes que movilizar. Lo que era para salud, pues va a tener que ir a eso. Y cosas así. Entonces, y a veces por temas políticos tampoco lo quieren hacer. Para contarles una experiencia. En un caso, el alcalde debería haber declarado el desastre y no lo quiso hacer. Lo tuvo que hacer el Consejo Municipal a través de una ley municipal, ¿no? Entonces, técnicamente lo obligaron a declarar porque si no, no podía intervenir el siguiente nivel. Y entonces, si bien parece que funciona esto, o sea, con una lógica, pero en los hechos eso nos perjudica, ¿no? Porque y eso que este año el nivel nacional desde un principio empezó a apoyar con cuerpos de militares, ingresó antes incluso de la declaratoria departamental. Entonces, aquí hemos tenido, ¿no? O sea, creemos que hay que reflexionar y ver cómo podemos hacer más operativo todo este proceso. Que realmente no dependamos siempre que el anterior nivel lo haga, ¿no? Primeramente. O sea, tenemos que ver algunos mecanismos, o bien incluso repensar la norma y todo ello. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, nosotros creemos que el tema del incendio, como ya han mencionado, es algo regional. Tenemos que afrontarlo ya como una región.
Tenemos que empezar a pensar en un fondo y en un tipo de gestión a través de programas nacionales en cómo vamos a manejar el fuego. En el lado boliviano ya tenemos una idea de cuál es la forma que deberíamos pensar. Por un lado, en un programa de sustitución de quemas a cierto tipo de propiedades, y por otro lado, en un plan de manejo integral del fuego. O sea, no puedes decir que no va a haber fuego, siempre va a haberlo. O sea, y es parte incluso del ecosistema. O sea, nosotros tenemos áreas, departamentos que son tan gigantes de puro pastizal, más grandes que todo el Salar de Uyuni, que la mayoría debe conocer. Y eso es solo pastizal, y son pastizales que llegan hasta esta altura de este techo. Eso es material combustible que va a arder, sea que lo provoquemos nosotros o no. Entonces, eso hay que hacer un manejo, hay que hacer la quema prescritas y todo ese tipo de manejos, ¿no? Entonces, esa combinación tenemos que crearlo, por lo menos desde la perspectiva de Bolivia, ¿no? Entonces, tenemos que ya empezar a pensar en manejarlo, como decíamos, a nivel regional. Y por otro lado, generar capacidades locales, pero no solamente capacitaciones. Sí hay que generar capacitaciones a la gente, cómo manejar el fuego, en el caso de antes de que se les escape, porque muchas personas se les escapa el fuego, otras personas porque lo prendieron y es más fácil pagar la multa que estar pidiendo permiso. O sea, eso también ya hemos hecho actividades ya hemos mejorado nuestra norma. Antes realmente la multa era una risa, o sea, eran 20 centavos de dólar por hectárea. O sea, no, el dueño prefería quemar en vez de estar pidiendo permiso porque hay un permiso especial para hacer ciertas quemas, tal superficie y todo eso. Pero antes con esa norma, 20 centavos de dólar no valía nada. O sea, ellos decían, incluso había propietarios que yo conocí, quemaban y se iban a la oficina y decían, he quemado, ¿cuánto es mi multa? O sea, de forma muy descarada. Entonces, ahora ya se incrementó considerablemente la multa y obviamente ahora tenemos problemas sociales allá por eso, pero es que creo que hemos empezado a dar ya pasos donde tenemos que sancionar más, como mencionaba Perú. Y a veces sí, la parte penal es buena, pero a veces, ¿qué es lo mejor? A veces afectar el bolsillo, porque a veces te duele más el bolsillo que la idea de irte a casa, porque además en la parte penal tú tienes que demostrar que esa persona tenía la intención de quemar, ¿no? Ustedes, los que son abogados, saben toda esa parte. Y a veces ni siquiera sabes si lo vas a ubicar, porque cada uno puede decir yo no fui, y tú tienes que demostrar que él fue, ¿no? O sea, son cuestiones muy, muy pequeñas de detalles, pero que creo que hemos avanzado. Entonces, estas cuestiones tenemos que generar, y también cuestiones de capacidades de respuesta, ¿no? Mejorar el tema de vehículos, mejorar el tema de combustibles, mejorar el tema de equipamiento, pero equipamiento efectivo. Digamos, en la zona norte de Bolivia, por ejemplo, necesitaríamos motosierras, pero en el sur no necesitamos eso, necesitamos otro tipo de herramientas, y hay que hacer formas más efectivas. A veces nuestros planes de compras es todo, ¿no? El bombero te pide todo, o sea, que el hacha, que el machete, que el rastrillo, que el pulasque y todo. Y a veces son cosas que podríamos ser más efectivos. Entonces, todo eso hay que trabajarlo, y creo que por ahí vamos. Y esperamos que nuestros programas nos apoyen, y nos gustaría también conocer los planes que tienen como BIT para que podamos articularnos y ver cómo podemos enfocar y manejar, encarar un programa que realmente nos sirva para enfocar el tema de los incendios, porque creo que hay que sacar un poquito el tema de los incendios de la bolsa común de desastres, ¿no? O sea, porque es que el encargado de desastres, ¿qué hace? O sea, hoy día terminó el fuego, mañana se va a dedicar al otro, a inundaciones, luego deslizamientos y así, sequías. Entonces, todo el año está ocupado, pero el fuego hay que encararlo ya de forma más específica. Entonces, ahí tiene que haber un programa específico que durante todo el año esté haciendo gestión, ¿no? No solo el momento del incendio, que normalmente ahí todos saltamos, ¿no? Eso. Omar, muchísimas gracias, y resaltas un tema súper importante, la necesidad de realmente repensar las estrategias en función y sobre la base de una gestión integrada del riesgo, pero también una gestión con un buen entendimiento del territorio.
Carlos, quisiera volver a esta mirada regional desde la OTCA y en el marco de las necesidades de fortalecimiento institucional que estamos escuchando también en los países de la región. Cuéntanos un poquito sobre la Red Amazónica de Manejo Integral del Fuego para la Amazonía y cuáles son aquellos desafíos que ustedes están observando para la consolidación de una red que realmente tiene una potencialidad de articular los distintos esfuerzos que se están llevando desde los países amazónicos. Okay, gracias. Bueno, primero habría que empezar diciendo que si bien es cierto, y lo acabo de mencionar, que todos los países tienen diferentes características y condiciones, por lo tanto es necesario tener obviamente planes nacionales que puedan enfrentar las características nacionales. Hay dos casos, por lo menos dos casos, en que sí se necesita una respuesta regional. El primero es cuando la magnitud del evento sobrepasa las capacidades nacionales, y eso lo hemos visto últimamente, por ejemplo, en el caso de Bolivia, ¿no? Que ya la magnitud del evento sobrepasó las capacidades del país para enfrentarlo. Y el otro son las áreas transfronterizas. Si hay un evento en un área transfronteriza, se necesitan ciertos mecanismos para efectos de poder operar en esa área, ¿no? El caso más típico, tú, Omar, lo mencionaste hace poco, Bolivia, Brasil y Perú, ¿no? Ahí se dan muchos incendios y hay que enfrentarlos todos los años, y ya no solamente con pérdidas de biodiversidad, sino de salud. El caso de Colombia y Ecuador también está empezando. Entonces, todos estos eventos ya han sobrepasado la magnitud que hace. Entonces, de nuevo, regresando a eso, ¿la OTCA qué hace? La OTCA facilita mecanismos que puedan promover la cooperación entre los países. En ese sentido, se cuenta, así como mencioné, el programa de biodiversidad, que fue, dicho sea de paso, elaborado durante la pandemia. O sea que durante la pandemia uno no se podía movilizar, pero entonces seguimos un proceso con todos los países, y ahí la OTCA aprobó tres programas y aprobó este memorándum de entendimiento, que es para un sistema de cooperación entre países para el manejo integral del fuego. Muy bien, manejo integral del fuego y gestión del riesgo, ¿no? Porque los países fueron muy enfáticos en ese tema de gestión del riesgo. Ese programa, ese memorándum se elaboró, pero se recibió. Nosotros no tenemos, la OTCA no es una entidad supranacional. La OTCA es una organización de cooperación entre los países que está fundamentada en un tratado firmado por los ocho, pero no es una supranacional. Pero ¿qué cosa es lo que ustedes quieren, lo más cercano que puede tener la OTCA a un mandato? Son las cumbres de los presidentes. Y en la cuarta cumbre de los presidentes en Belén en agosto de 2023 le dio el mandato a la OTCA, la decisión, porque después se priorizó de otra manera, que era que simplemente inmediatamente, por los grandes problemas que se están, que simplemente inmediatamente el memorándum y su red. Porque el memorándum, cuando se elaboró, se dijo que el mecanismo de implementación del memorándum era una red amazónica de manejo integral del fuego. ¿Correcto? Entonces el memorándum viene a ser como una ley y se necesita un reglamento. Lo que son funcionarios públicos y lo que hemos sido, sabemos que para implementar una ley se necesita un reglamento. Aprobado el memorándum, se instaló la red. La red amazónica de manejo integral de fuego se instaló en Brasilia en diciembre del 2023. Y ahí en Brasilia, en diciembre del 2023, los países acordaron que era necesario un primer encuentro regional para elaborar un plan de trabajo respecto a la implementación de la RAMIF. Fíjense, ¿eh? Diciembre, agosto, el mandato de Belén, diciembre de 2023, la instalación de la red, la constitución de la red, en junio del 2024, primer encuentro regional de la red, que se reunió en Lima, elaboraron un plan de trabajo. Plan de trabajo 2024-2026. O sea, ustedes ven cómo no es que uno realice un documento y ya no. Entonces, la OTCA facilita procesos. En ese caso, ya para la pregunta específica que han hecho, se está la red, se cuenta con un plan de trabajo 2024-2026 que tiene diferentes, si mal no recuerdo, son cuatro campos de acción, ¿no? Y con cuatro campos de acción que tienen una serie de actividades que hay que implementar.
en ese que, y por su, viene el, como bien lo mencionó Pietro, podemos tener toda la información, podemos tener todo el trabajo, podemos tener todo preparado para trabajar, pero se necesitan los recursos. Y para el caso de la implementación de lo que es este plan de trabajo 2024-2026, la OTCA cuenta con los recursos del proyecto Core Amazonía, que es de la cooperación alemana, y de Amazonía Plus, que es de la Unión Europea. Eso es lo que nos ha permitido a nosotros avanzar tan rápido, si ustedes quieren, en la implementación de esta RAMIF y de su plan de trabajo. Y próximamente vamos a estar ya implementando, empezando la implementación de algunas actividades. Y dentro de estas actividades creo que vale la pena destacar, como la más urgente, es un mecanismo de entendimiento operativo, ¿no? Aquí han hablado todos de cómo puede ser el trabajo entre países. Si hay un incendio transnacional, se necesitan ciertas reglas de cómo seguir, ¿no? O sea que es un mecanismo operativo. Pietro ha mencionado el de España, Estados Unidos y Canadá tienen otro. Hay varios, ¿no? O sea que eso es lo que nosotros vamos a primero plantear, porque es un proceso. Eso sí es un proceso largo. Después tiene ahí un plan de capacitaciones que me acerca, un programa de capacitaciones, un plan de comunicaciones y el tema de los conocimientos ancestrales. Esos son solamente cuatro actividades o cuatro temas dentro de los muchos que hay. Se cuenta con este financiamiento inmediato. Estamos en conversaciones con el banco, con el BID, para ver cómo poder ver el tema del riesgo, de la gestión de riesgos, que es complemento, como he leído, del memorándum de entendimiento, porque no solamente los países aprobaron, como mencioné, memorándum de entendimiento para el manejo integral de fuego, sino también de gestión de riesgos. Esa parte la estaríamos complementando con las conversaciones que estamos sosteniendo. El COSUDE, que es la cooperación suiza, se ha sumado últimamente. Y lo mejor de todo caso, no hay nada mejor de los incendios. Como dicen, los incendios no es que vayan a desaparecer, pero sí puede estar uno mejor prevenido para enfrentarlos en el caso de que sucedan, cómo manejarlos, ¿no? El profesor Nobre la vez pasada dijo hace dos días de que solamente el 1% de los incendios en la Amazonía son naturales y que el 2024 habían habido 150.000 focos o alertas de incendio. Eso puede ser discutible, pero lo que no es discutible es que de eso solamente el 1% son causas naturales. Entonces, hay muchísimas maneras de estar mejor preparado, plan de comunicaciones, capacitaciones, ¿no? Entonces, y ya, lo último que estaba diciendo era que es la gente, en vista de estos eventos que cada mes, hay dos eventos que son particularmente asustadores en este momento en la Amazonía: los incendios y el crimen organizado, ¿no? Han tomado una magnitud en los últimos 10 años que en verdad son particulares. Y tenemos ahora el ofrecimiento de la KfW, que es la cooperación financiera, de tener un mecanismo financiero que viene de hacer que, aparte de lo que es una capacitación, que es una cooperación técnica, esta es cooperación financiera. Y esto será a partir del año 2026. O sea que, en verdad, si alguna vez hay alguna, yo no llamarlo optimista, pero o sea, si hay alguna vez alguna oportunidad de poder manejar diferentes factores en el caso de los incendios, es esta oportunidad. Muchísimas gracias, Carlos. Y quizás solamente para resaltar algo muy importante que mencionaste, que es justamente poder entre los países trabajar en un mecanismo de cooperación para la atención, sobre todo en territorios transfronterizos, ¿no? Ahora, Pietro, para cerrar ya nuestro panel, bienvenido de vuelta, Juan Pablo. Gracias. Sabemos que la gente es una locura, pero gracias por volver. Pietro, ustedes desde la Agencia de Cooperación Italiana han venido apoyando muchísimo estos espacios de diálogo, espacios de cooperación a nivel regional, pero con una mirada prospectiva, con una mirada ya de seguir pensando cómo realmente fortalecer esa institucionalidad pública dentro de los países andino-amazónicos para la detección, para la prevención. ¿Nos puedes comentar un poco al respecto? Gracias. Solo para mencionar, aparte la RAMIF, que ya no me voy a repetir, explicó muy bien Carlos, creo que justo el espacio adecuado para hablar a nivel amazónico de los incendios, el manejo integral de fuego,
Estamos apoyando otros espacios siempre a través de la OTCA que creo pueden tener su contribución, a pesar que no son específicos para el tema de incendio. Tipo la, bueno, hablamos en todo en siglas, pero de la RAFO, que es la Red de Autoridades Forestales Amazónica. ¿Por qué digo esto? Porque, como se decía, el problema toca atacarlo de diferentes niveles. Entonces, la RAMIF es un espacio clave porque tiene componente técnica y tiene componente, llamámoslo así, política. Entonces, todo lo que técnicamente se logrará acordar o armonizar entre los países va a ser validado de forma automática para los países. Y este es un espacio, creo, clave para tomar decisiones importantes. Se hablaba del tema de acuerdos o protocolos entre países, se hablaba del tema que ahí hay también una componente diplomática. No es inmediato movilizar, sobre todo si se trata de personal militar, de un país al otro. Entonces hay temas que no son tan sencillos e inmediatos. Recuerdo también que la Unión Europea desde 2 años está apoyando un otro espacio específico para el tema de incendio que se llama GFLAC, el grupo de expertos de incendios forestales a nivel de Latinoamérica y Caribe, entonces mucho más amplio de los países amazónicos. Es un espacio puramente técnico, pero que creemos ha avanzado en muchos temas, ha permitido intercambiar experiencia, se han evidenciado países que tienen una mayor experiencia que otros, entre, así para hacer ejemplos, Chile, México, tienen mucho avance en algunos ámbitos. Pero aparte de esto, creo que hay espacios, y esto sí, tal vez es una invitación a todos, y sobre todo a la cooperación, de no replicar demasiado los mismos espacios. Un espacio importante y fundamental es la academia. No siempre se involucra o no siempre se encuentra la forma de involucrar la academia. Sabemos que existe un panel amazónico, panel científico amazónico de expertos de la Amazonía. La misma OTCA tiene entre su resolución ¿no? apoyar o crear un panel dentro de la OTCA. El BID también está apoyando un espacio académico. Nosotros también acabamos de hacer un foro. Yo esto sí lo digo, es una invitación a todos, in primis a nosotros. Intentamos de trabajar de una forma conjunta porque no tiene sentido tener un panel amazónico de científico de un tipo y uno similar en otro lado. O sea, creo que justamente el esfuerzo debería ser intentar de optimizar estos recursos y sobre todo tener claro los objetivos de dónde va cada iniciativa. Y finalmente, felicito al BID por esta iniciativa que creo empezará en los próximos meses. Se hablaba del tema de la importancia de tener un sistema de alerta temprana o detección temprana. Bueno, ahí se podría abrir un discurso semántico para cosa entiende cada uno por alerta temprana. Pero creo que es un esfuerzo importante y ahí creo que es importante recalcar que por la experiencia que tenemos, a propósito de lo que se decía antes, hay muchas zonas grises en las competencias nacionales, entre interinstitucionales. Nosotros lo hablábamos antes con Fernando, estamos recibiendo pedidos de instituciones de un país, más que otro, pero es bastante frecuente, que cada uno quiere su sistema de alerta temprana de incendio. Creo que el país debe tener un sistema país, debe tener un acuerdo interinstitucional para ver en base a la competencia cómo se puede gestionar y sobre todo se debe buscar una interoperabilidad, como siempre menciona Carlos, con espacios regionales. La OTCA cuenta con la ORA, el Observatorio Regional Amazónico, que entiendo el BID va a fortalecer con este nuevo programa. Y honestamente sería un desperdicio tener una herramienta muy válida, muy sólida, que los países no aprovechan. Entiendo que tiene una competencia territorial, entre comillas, limitada al contexto amazónico, pero los países pueden obviamente utilizar esto para el área amazónica y complementar con otras herramientas, pero repito, herramientas nacionales. Yo estoy muy crítico que cada institución tenga su plataforma, porque realmente muchas veces no son sostenibles y crea hasta una diferencia de interpretación. Y finalmente un tema, este espacio creo que facilitan un tema de avanzar en lo que es la homologación de algunos criterios técnicos. Uno sobre todo, con eso termino, nosotros estamos para lanzar una capacitación sobre el tema de la metodología de áreas quemadas.
¿Por qué? Porque en algún espacio de la, realizado en estos meses, en el último mes, hemos visto que entre los países hay diferente metodología. Entonces, sería importante que tener el mismo criterio, y estamos, creo, avanzando en esto, no solo para un tema de comparación, pero también para un tema de transparencia. Como sabemos, hay datos oficiales, hay datos no oficiales, entonces yo creo que sería importante estar claro cuáles son los datos sobre los cuales los países, pero también la cooperación, puede contar de forma objetiva. Muchísimas gracias, Pietro, por dos cosas puntuales. Un llamado a la coordinación y a la colaboración. Y justamente el otro día estábamos hablando con los miembros de la red Bioamazonía, esta red de instituciones de investigación de los 8 países amazónicos. Y estábamos tratando de identificar dónde están esos vacíos de conocimiento e información. Y algo que salió muy fuerte de esa conversación es justamente tener información sobre la estimación de las afectaciones, no solo en términos de extensión de áreas afectadas, sino en cuanto, en el costo, en poder realmente poner un número a esas áreas afectadas en, desde los distintos sectores, desde el lado de salud, desde el lado del acceso, desde el lado del transporte fluvial, entre otros. Antes de cerrar, quisiera invitar a Juan Pablo, no sé si quieres dar unas palabras de cierre, por favor. Juan Pablo, adelante. No, vean, estaba viendo que tenemos un evento aquí a las 2. Así que estoy tranquilo, no me toca correr para ningún lado. Sobre un tema muy lindo que vamos a hacer en Colombia. Pero pido excusas que no alcancé a oír a todo el panel, pero me queda clarísimo, escuchando la última intervención, que parte del rol que tenemos que hacer, Vero, bajo Amazon Forever, que es el programa en este momento bandera del banco y del presidente del banco. Cuando se empezó Amazon Forever, el principal objetivo, Amazonia siempre, era poder tener mayor coordinación, escalar e impacto. Son las tres palabras que nos está enseñando el presidente del banco, creo que diario. Entonces, me queda muy claro, oyendo a todos los panelistas, que tenemos que empezar por coordinar, saber un poco lo que están haciendo todos. Alcancé a escuchar la importancia de trabajar mucho más en resiliencia, no en atención, que es parte del reto que tenemos, ver los temas de alerta temprana y sobre todo también ver el trabajo con las comunidades. Así que yo desde ya los invito a que todo este grupo haga parte de seguir la conversación. En muchos de los paneles estoy diciendo COVID y dice, no es que terminan las cosas, sino que estamos empezando muchas cosas. Así que nos queda esa tarea para poder después ir reportando cómo vamos avanzando. Muchas gracias a todos y a todos ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias a las autoridades aquí representando a los países, a la OCA, Pietro representando a la cooperación italiana. Gracias, y a las 2 iniciamos con nuestro próximo sesión. Gracias. ¿Se puede quedar lo que...